Mr. Speaker, I rise today to express my profound frustration at the continued Trump-era policies towards Cuba. For 65 long years, the Cuban people have suffered under the weight of American embargo. Now, Cuba's completely unwarranted designation as a state sponsor of terror is causing new waves of hardship for the people of the island. It is also impacting our allies and friends. Mr. Speaker, I met with many ambassadors from close partners of the United States when I was in Cuba, and they were unanimously opposed to the state-sponsored designation. Trump and Pompeo created this designation knowing it has no merit, and it was a political trap for the Biden administration. I call on President Biden to step out of that trap finally and stop this cruel and counterproductive policy. He should remove the state-sponsored designation today. And I yield back. Amigos del mundo y compatriotas, hace 5 meses la humanidad asiste horrorizada a un nuevo holocausto. La Franja de Gaza, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, donde habitan poco menos de 2 millones de palestinos, está convirtiéndose en un campo de exterminio bajo el criminal incesante bombardeo ordenado por el gobierno de Israel. Cuba, que jamás será indiferente ante un crimen de esas proporciones, se suma a la Jornada Mundial de Apoyo al Pueblo Palestino y exige que se ponga fin al genocidio israelí en Gaza. Basta de brutalidad, basta de abuso, basta de impunidad. Callen las armas y hablen las personas. Cesen los asesinatos de civiles inocentes, incluidos niñas, niños, mujeres, ancianos y personal humanitario, sin distinción de sexo o edad. Nada puede justificar las graves violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario que acontecen hoy en Gaza y también en Cisjordania. Cese la hipocresía imperial que veta resoluciones de cese al fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU mientras su gobierno actúa como cómplice de la barbarie. Con su inescrupuloso y antidemocrático ejercicio del veto, Estados Unidos socava la paz y la estabilidad en Oriente Medio y por extensión al mundo entero. Cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra, dijo Fidel Castro en cita memorable que hoy reiteramos. Marchemos por la paz junto a los pueblos que luchan por un mundo mejor posible.